¡Qué lindo! Debido al gran número de víctimas, la presión internacional y el alto costo de mantener una guerra ajena a más de 10.000 kilómetros de distancia. El 1 de abril de 1928, Hipólito Yrigoyen triunfa en las elecciones generales y obtiene el derecho a constituirse en presidente de la República por segunda vez, sucediendo en el mando a otro radical, el doctor Marcelo Torcuato de Alvear. El 26 de marzo de 1992, el ex campeón mundial peso pesado Mike Tyson pierde un combate con la justicia que lo condena a 6 años de prisión más 4 de libertad condicional por violación y desviada conducta sexual. El 29 de marzo de 1942, Miguel Hernández, uno de los más grandes poetas españoles de este siglo, muere en una de las cárceles franquistas quebrado por la tuberculosis. Bueno, después de recordar estos hechos...